Transporta el cante. El cante es como el vino, ¿no? Un poco. Que tiene esa capacidad maravillosa de crear un pequeño paraíso artificial. Sí, además, si te das cuenta, ha sido un momento. Llevamos un rato por la bodega mirándola y en un momento preciso me he acordado de Tomás y me ha venido ahí un momento, porque ese momento pedía ese cante. No, a gustísimo, la verdad que la bodega es como tú has dicho, es como el cante, ¿no? El vino es como el cante. Tiene aroma, tiene matices. Tiene matices. Infinidad de matices. Muchos matices. Desde Tomás a Camarón. Y sale de la tierra, ¿eh? Porque igual que el vino, el cante es una elaboración popular, un nacimiento popular, que luego llega a alcanzar unas cotas artísticas que no tiene que envidiar a ninguna otra música. No, y eso es lo alucinante. Yo creo que no es que no tenga que envidiar, sino que las demás músicas tienen que envidiar al flamenco. Creo que el flamenco es la música más rica que hay en el mundo, junto con el jazz y con el blues, porque creo que son músicas, tú lo has dicho, de raíz, de la tierra. Son interminables. Por mucho que estudiemos, por mucho que pasen años, cada día aprendemos cosas nuevas, cada día sacas cosas nuevas. Un mismo cante que se lo ha escuchado un cantador miles de veces, lo vuelve a escuchar y ese día le descubre algo que en esos 100 veces que lo ha escuchado no lo había escuchado. Es algo mágico. Los detalles, ¿no? Los matices, ¿no? Exactamente. Él me decía, entrevistando una vez a Maite Martín, una mujer por la que tengo una pasión, ¿no? Y yo tengo una admiración tremenda. Ya me decías que antes, los cantadores antiguos, ella es loca de la Niña de los Peines. Claro, ¿no? y de Marchena. Y de Marchena, obviamente, ¿no? Los cantadores antiguos escuchaban una vez, no accedían a grabaciones. Escuchaban y luego ellos creaban. Ahora hay muchas grabaciones. Sí. ¿Eso es bueno, es malo? Bueno, por una parte es bueno, hay que buscar siempre la parte buena. La parte buena es que gracias a los medios que hay ahora, a la hora de estudiar lo tenemos más fácil los cantadores de ahora. Pero es cierto que ellos que no tenían esa referencia, hoy en día te graban algo, solamente tú escuchabas una vez cantar a una persona, le cogías algo, ya no volvías a escuchárselo más. Se te quedaba lo que se te había quedado en ese momento, claro. Entonces, ellos tenían ese mérito. Es verdad que nosotros lo tenemos más fácil porque escuchas algo y si no lo has escuchado lo pones y lo repites. Hoy en día todo el mundo graba con el móvil. Pero también ayuda. Ayuda a que el flamenco, pues quizás más que nunca, esté más profesionalizado, ¿no? Y la gente estudie y la gente esté muy, muy preparada. Tu llegada al flamenco es larga, pero corta, a la vez. Sí, bueno, en el sentido de que llegué tarde por la edad que tengo, puesto que yo ya había cumplido 47 años. Fíjate. Entonces, cuando de vez en cuando me siguen diciendo, bueno, uno de los jóvenes. El otro día con Miguel, con mi amigo Miguel, que somos de la misma quinta. Además, ya cumplió los años ahora, yo los cumplo en abril. Miguel Poveda decía, es verdad que nosotros ya somos de otra época, perico. Es verdad que están los jóvenes, pero yo ya no. Sí, es verdad que interrumpí joven en el sentido de que, sin esperármelo, cuando me di cuenta estaba metido, en 3 o 4 años estaba metido ahí en el cogollo, ¿no? Exactamente. Manuel Curao, el compañero Manuel Curao, siempre me saca una anécdota y él me dice que tengo mucho parecido a la carrera de Aurora Vargas. ¿De Aurora Vargas? Porque, sobre todo porque todavía no tengo disco. Y entonces él me cuenta siempre que Aurora grabó cuando ya había sido figura del cante, había pasado por todos los festivales más importantes y ya, porque la gente se lo pedía, tuvo que grabar el disco. Pues él me compara mucho con Aurora, fíjate. Estabas trabajando.
¿No? Además, como un buen gitano, sí, con tu furgoneta. Mi familia se ha dedicado siempre a los mercadillos. Y toda la vida en mi mercadillo. Y cantabas ya, pero cantabas, ¿no? Sí, bueno, yo cantaba en la familia. Sobre todo cantaba en las fiestas de la familia, en la Navidad, cuando había un bautizo, cuando había cualquier fiesta entre los gitanos, pues lo hacíamos. Y entonces yo me traslado a Sevilla, muy jovencito. De ahí viene lo de Pedro Granaíno, porque yo voy a Sevilla y entonces ellos, para identificar al... Oye, había escuchado al Pedro este que ha venido de Granada, sí, al Granaíno, tal y cual. Ah, bueno, pues hay que escucharlo, porque no veas cómo le suena la voz, tal y cual. Y de ahí vino Pedro Granaíno. Y hasta que no llego a Sevilla, hasta que yo no me meto de lleno en el flamenco. Hay una letra de Sigrilla que dice... No soy de esta tierra, ni en ella nací. La fortunita, roando y roando, me ha traído hasta aquí. Y yo estoy muy identificado con esa letra. Puesto que la fortuna me llevó a Sevilla. Y es a Sevilla la que le debo, como yo digo, mi nacimiento artístico, ¿no? A Sevilla, a Jerez y a Córdoba. Claro, te vas a cantar y te tienes que poner a estudiar. Porque no es lo mismo... Claro, no, yo al principio... Claro, tú ten en cuenta que yo tengo mi trabajo... Y tengo mi trabajo, yo tengo mis hijos, entonces yo tengo mi vida, la tengo ahí. Y las primeras galas que yo empiezo a hacer las voy alternando con los mercados. Es decir, yo me subo un día a un teatro en el Festival de Londres, pero cuando llego a mi casa saco mi furgoneta y sigo vendiendo. Porque eso era una cosa que yo quería probar, pero de la cual yo no me podía mantener solo de ir cantando en el atrás del cante. Y ahí hay un tira y afloja. Hay un momento incluso que yo pienso dejar el cante y seguir con mi vida, porque la verdad me iba muy bien. Yo tenía mis mercados, tenía una ruta de mercado con la cual me iba bien. Y hay un momento ahí, un tira y afloja. Bueno, y al final las cosas pasan por algo. Y en el Festival Flamenco de Jerez 2011, con homenaje a los grandes, al natural. No, el homenaje. El homenaje. Yo cuando debuto yo es el natural. Vale, vale, vale. En Madrid, con Farruco, Joselito Romero y Barullo. Vale. De ahí hago puro con Farruquito, con la familia de Farruco, de Farruca Faraona, en todos los espectáculos de la familia de los Farrucos. Pero es en el año 2011, que es homenaje a los grandes, un espectáculo... de Juan Requena, La Farruca, Farruquito y mío, de los cuatro, en el Festival de Jerez. Ahí es cuando, al día siguiente, toda la prensa y toda la gente del Festival de Jerez, algo ha pasado esa noche, quién es el cantador, habiendo estado ya más veces. Bueno, ese día fue el día que me tenía que tocar a mí. Y entonces, a raíz de ahí, fue cuando digo yo, ostras, pues igual sirvo yo para esto. Para dar el paso hacia adelante. Y ahí es cuando decido dar el paso adelante. Y entonces dedicarme de pleno al flamenco. Bueno, ya los años anteriores me habían servido para estudiar. Ya había descubierto yo a Tomás, ya había descubierto yo a toda esa generación de cantadores. Y entonces ahí es cuando empiezo yo, que creo que estoy preparado para dar ese paso hacia adelante. ¿Y eso con qué edad fue? Pues eso fue con 33 años. Tengo 47, 14 años. Fíjate. Claro, entonces, 14 años, si tú tienes 30, si tú tienes 30 y te quitas 14, es que empezamos jovencito. Lo raro es que yo empecé con 33. Por eso cuando dicen lo de los jóvenes, joven en el sentido de los años de carrera que llevo, pero la verdad que muy bien. Muy bien, muy contento. La verdad que... ¿Y fue la necesidad de mejorar, de aprender, lo que te llevó a Pavón? Bueno, fue descubrir a Tomás lo que me hace la necesidad de aprender. Vale, perfecto entendido. Yo descubro a Tomás y al descubrir a Tomás, algo en mi interior me dice que yo tengo que descubrir ese mundo. ¿Qué hay detrás de Tomás? ¿Cómo se puede cantar de esa manera? ¿Cómo se puede alargar los tercios como lo alarga? Yo no sabía lo que significaba ni el diafragma. Ahí es cuando yo digo, yo quiero cantar. Yo me quiero dedicar a esto plenamente. Y es cuando me pongo a estudiar. Y además, claro, a través de estudiar Tomás y a través de estudiar la vida de Tomás, pues se te van abriendo otras puertas. Tomás te va abriendo puertas poco a poco.
ya. Vas tirando de ese hilo, ¿verdad? Claro. Vas tirando del hilo y vas descubriendo. Tomás, claro. Tiras del hilo de Tomás y empiezas a descubrir todo lo que lleva. Y bueno, la verdad es que le debo mucho a Tomás. Yo siempre digo que soy de Camarón y de Enrique, siempre lo dice. Porque quizá cuando mucha gente dice, hay que ver qué alegría haber nacido en la época de los años 20 o de los años 30, tal y cual. Yo siempre digo que somos un afortunado, nosotros, de haber nacido en la época de Camarón y de Enrique. Yo soy un privilegiado. Tengo la suerte de con 6 años o 7 años verlo a los dos cantar en Granada, en el Festival de los Híjares, o en el festival, un mano a mano que hubo en Neptuno. Creo que de las dos veces que estuvieron juntos Enrique y Camarón haciendo un mano a mano, uno de ellos fue en Granada, en Neptuno, y yo pude presenciar, yo creo que tenía 10 añillos, 10, 11 años, y aquello fue algo maravilloso. Maravilloso, que no se me olvidará jamás. Yo recuerdo que Enrique presentó Los Saeteros, aquel disco de Los Saeteros. Los que éramos camaroneros, teníamos una duda o quizá un miedo, porque era, imagínate, Enrique en Granada cantando en su tierra y luego Camarón. Y yo como camaronero, que era pequeño, Morente, pero esa cosa que le teníamos a Camarón, decíamos, ¿cómo va a cantar Enrique esta noche? Y ahora le toca a José, ¿cómo le pillará? ¿Cómo no le pille bien? Bueno, José dio la buena noche, como le daba la buena noche, y dijo, voy a cantar un poquito por Soleá y luego ya me vais pidiendo lo que queráis. Lo que queráis. Y canta por Soleá y aquello fue algo mágico. Fue tremendo. Fue tremendo. Te preguntaba que por qué Tomás Pavón. ¿Por qué tienes tanta devoción? ¿Y por qué te gusta tanto? ¿Qué tantas pues, cosas? ¿No? Pues no sé. Yo a veces, fíjate, yo soy del tío Chocolate. Es más, tuve la suerte de conocerlo, de estar con él, de escucharlo. Creo que el metal del tío Chocolate más hondo no existía. Creo que la hondura que tiene el tío Chocolate no tiene nadie, ¿no? Y además sabiendo que el tío Chocolate era un discípulo de Tomás, y que el tío Chocolate hablaba de Tomás y decía que Tomás cantaba mejor la soledad de Caín que el que lo inventó. Eso decía el tío Chocolate, ¿no? Entonces, cuando yo lo descubro... ¿Cantaba mejor la de Caín que porque la de Alcalá, por ejemplo? Sí, por ejemplo. Exactamente. Siendo de Sevilla, cantaba mucho mejor la de Caín que la de Alcalá. Y la verdad que es curioso, ¿no? Estoy pensando que uno que mejor ha cantado por Malagueña, el Mellizo, también era de Caín. Exactamente. Fíjate qué cosa, ¿verdad? Soledad de Caín, Enrique el Mellizo. Tomás la hace mejor que Enrique el Mellizo. Malagueña, la malagueña más bonita o de las más bonitas que existe. El Mellizo. Mellizo, Cádiz. Por eso digo que... Son la grandeza. Claro, la grandeza del flamenco, ¿no? Y yo creo que lo de Tomás, porque creo que ha sido el gran desconocido de... Nadie lo reivindica. De los genios que hace, porque en el flamenco a lo largo de la historia pasarán miles y miles de cantadores buenísimos. Por eso digo que hay que escuchar a todo el mundo. Cada uno, unos con más facultades, otros con menos facultades, pero todo. Hay muy buenos cantadores, pero genios, mis genios son mis genios, los que yo tengo. Cada uno tiene su genio. Yo creo que el genio desconocido para mí era Tomás. ¿Por qué Tomás? Pues no sé. Yo recuerdo que me dan el disco de Tomás y el reniego me mata. La primera frase del reniego me mata. ¿Cómo es? ¿Cómo es? Porque el reniego, claro, yo había escuchado ya muchas veces el reniego, pero no desde Tomás. Claro, la clave del reniego de Tomás está en que él no respira. No respira. Tomás se... Ay, reniego yo. Si no hay reniego de mi sino, como reniego mare hasta en la orita y que te conoció. Tomás pasaba de una sílaba a la otra sin respirar. Iba ligando la O con la I con... Y eso es dificilísimo. Y además yo ahora lo hago sin pensarlo. Lo he tirado sin pensar en que tengo que respirar con el diafragma y eso. Es verdad que el ejercicio de hacerlo, el cerebro lo tiene
reseteado, y cuando tú la tiras, automáticamente el cerebro sabe dónde tienes que respirar. Pero es verdad que ese ejercicio hay que hacerlo también. Es decir, todo, uno puede tener cualidades, pero es verdad que hay que estudiar. Hay que estudiar. Hay que estudiar. Y a mí, por ejemplo, estudiar con Tomás me ha aportado cosas muy buenas, muy buenas. No te quiero entretener mucho, pero ¿cómo estudias? ¿Cómo lo haces? Imagínate que vas a estudiar y te pones un disco, lo vas escuchando. Sí, sí. Para atrás. No, yo por ejemplo, un día estoy en casa y yo suelo levantarme muy temprano. Suelo ser un cantador atípico, ¿no? ¿Sí? Pues porque antes de mi carrera como cantador estaba la de vendedor ambulante, con lo claro. cual la hora de 7 de la mañana, 7 y media, es lo máximo que yo estoy en la cama, a las 7 y media en pie. Entonces, niños, la nieta, la familia, con lo cual es una vida muy normal. Pero sí es verdad que cuando me pongo a escuchar, que por eso digo que tenemos la suerte de poder coger un móvil y... ¿Escuchando? Tomás. Te pongo a escuchar, Tomás. A la hora de estudiar, no solamente miras el estilo de cante, ¿no? O el estilo de soledad que está haciendo Tomás, ¿no? Es lo que te digo, escuchar, porque cada día le escuchas cosas nuevas. Yo siempre digo que cada día Camarón y Enrique cantan mejor. Cada día que pasa, cantan mejor. No se puede cantar mejor que Camarón, es imposible. Cada día que pasa, Camarón canta mejor. Escuchas cosas, sigue escuchando cosas nuevas que te van viniendo, que te van mandando. No tiene fin, no tiene fin, no tiene fin. Es increíble. Por eso digo que el flamenco, pues hay que estar como estamos nosotros, enamorados del flamenco, es nuestra pasión, como los buenos vinos. Te quiero hacer una última pregunta que he leído de Tomás, que me llama la atención. Él estaba muy malito, estaba enfermo, ¿no? Sí. Y no podía tomar vino. Y siempre tomaba leche. Tomaba leche. Y encontré una cosa de Miguel Molina que escribió y que hablaba de eso, de los malos rollos que llevaba él, los malos ratos que pasaba. Sí, ¿no? Sí, sí. Y le decía a los otros, coño, vosotros podéis tomar vino, yo tengo que tomar leche. Tomar leche. Fíjate. ¿No? Fíjate, qué difícil, ¿no? Fíjate. Mientras todos estábamos en su copa de vino cantando, él tomaba un vaso de leche. Sí, además, yo creo que Tomás también por Chopin. Chopin. Chopin, ¿eh? Ah, Chopin. Eso quiero que me lo cuentes. Chopin, pues mira, yo, claro, el hecho de tenerle tanta devoción a Tomás, intento buscar un libro, el libro de Manuel Borges. Príncipe de la Alameda. Príncipe de la Alameda. Y entonces hablan, en uno de los espacios que hay del libro, habla de su hermano Arturo, en el cual en la Arturo, música... ¿Arturo, el padre de Arturo Pavón? Exactamente, el padre de Arturo Pavón, hermano de Tomás, el mayor de ellos, ¿no? Era Arturito, como le decía Pastora, Arturo, Pastora y Tomás. Y Arturo, ya en su casa, tocaba el piano y escuchaba a Chopin. Entonces Tomasito, como a él le decían, Tomasito, con Arturo le gustaba escuchar a Chopin. Digo, ostras, Tomás escuchando a Chopin. Y yo pienso, voy a escuchar a Chopin. Y yo nunca había escuchado a Chopin. Y cuando escucho a Chopin digo, claro, normal que haga las escalas que hace, normal que cantara de esa manera. Si imagínate en la casa de los Pavón, con los recursos de ellos, ya escuchaban a Chopin. Algo increíble. Pues voy a brindar por Chopin, por Tomás. Por Tomás. Por el flamenco. Por el flamenco. Y por Pedro Garandino. Muchísimas gracias. ¿Eh?